El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó el lunes de circo la alarma expresada por varios gobiernos tras la exclusión de Corina Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país, de los comicios del 28 de julio, donde el mandatario buscará un tercer mandato. Comenzó el circo, comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. Dejen los nervios. Maduro afirmó que Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo y acusó a Estados Unidos de alentar una campaña contra el sistema electoral. Y lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado. Cesen las campañas. Ya ellos siempre, el imperialismo le gusta jugar adelantado, ¿eh? Porque ellos se creen más inteligentes que nosotros. Siempre ellos se sumen a cualquier campaña que le haga daño a Venezuela. El Departamento de Estado estadounidense y otros países como Argentina, además de Colombia y Brasil, considerados aliados de Maduro, rechazaron la exclusión de Yoris, nominada por la liberal María Corina Machado para que la sustituyera en los comicios, por la inhabilitación impuesta por la Contraloría de línea oficialista. Declaren los que quieran, en Venezuela habrá elecciones libres, verificables, garantizadas y punto. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, también de línea oficialista, acusó a Estados Unidos de buscar desprestigiar las elecciones presidenciales, tras rechazar lo que llamó falsos cuestionamientos. Candidato Antonio